Amigas, amigos, estamos en Hernani, cerca también, como siempre, de alguien metido en la educación, en concreto esta vez con Iñaki Dos Santos. Un Iñaki que todavía no sabe a dónde va a ir de vacaciones. Todavía no lo sabe. ¡Choclen! ¡Vamos! Bueno, y aquí estamos con Iñaki Dos Santos. Una posibilidad de viaje es Costa Rica, Panamá. ¿Correcto? Correcto, y otra posibilidad es a Senegal. Amigos, ¿qué me pueden contar ustedes de Senegal? Que me anime a ir, a estar con vosotros allí. Cuéntenme. Bueno, cuéntenme. Con pasarte un pequeño vistazo por Red Educativa Sin Fronteras, los canales de YouTube. Vamos, hay material ahí para enamorarse de África y mucho de Senegal, porque es el núcleo de la red en África Negra, y poco a poco van a venir otros lugares. Pero también, ven aquí, si te vas a Costa Rica, también puedes tener una misión ahí. Preguntamos, en Costa Rica también hay jóvenes, niños, profesores que pueden meterse en una especie de confederación global para cambiar lo que no les gusta del mundo, ¿no? Por supuesto, y encima allí están muy implicados con todo el tema de la naturaleza y del sostener de forma alternativa lo que es el planeta, sobrevivir, pero cuidando el planeta. Así que son formas de unir distintos puntos del mundo muy bonitas y acorde a lo que yo creo que hacéis en Red Educativa Sin Frontera. Y sería la segunda vez que te arrimarías a Costa Rica en esta segunda vez, tal vez sea más fácil producir, que se produzcan enlaces más profundos que puedan continuar en el tiempo. Por supuesto que sí, encima también coincide vacaciones con los profesores de allí, así que bueno, puede ser interesante. De todas formas, al lugar que vaya, al mundo que vaya, intentaré hablar de este proyecto y que haya nuevas conexiones. Bueno, esto que estamos escuchando es Africando, un grupo de Senegal que hace música latinoamericana y con su toque africano. Así que ese puente América Latina-África siempre es algo que estamos necesitando, reclamando, deseando, anhelando en la Red Sin Fronteras. La dificultad que hemos tenido siempre y siempre tendremos, claro, es el cambio horario. Es más difícil hacer una actividad en directo porque habría que encajar el principio del horario educativo en un lado con el final del horario educativo en el otro lado. Pero se puede intercambiar en diferido y crear una conexión, buscar temas comunes, un trabajo temático durante un tiempo, un trimestre, un año. Por eso, si vas a Costa Rica, si vas a Panamá, nos interesa mucho que nos enlaces. Deja. Eso está hecho, ningún problema. Será un placer colaborar con Red Educativa Sin Fronteras.
De hecho, todos mis alumnos lo conocen y de vez en cuando escuchamos cosas que subís y nos parecen muy... ¿Cómo muy, reaccionan? ¿Qué conexión tienen los alumnos de Fuente... ¿Cómo es? ¿Fuenterrabía? Sí, Fuenterrabía, Andarrida. Pues siempre intentamos, les digo que es probable que nos pongamos en contacto con alumnos de otros centros, tanto de Tenerife, Canarias, Senegal, y siempre están muy motivados. Al final, por distintas circunstancias, no, nunca lo llevamos adelante, y a ver si este curso que inicia podemos... Lo que sí que hacéis es visionar materiales. Sí, las fotos de los concursos, algunos vídeos que montáis, los comentamos, y la verdad es que gustan mucho. ¿Cómo reaccionan? Bueno, da un pie a debatir, casi siempre para debatir, y muy bien, muy participativos, les gusta mucho. Hurry boy, it's waiting there for you.